Ella es Inma. Y él es Javi. Y esta es la mesa de nuevo. ¡Saluda, mesa! ¡Saluda hoy! No, hoy tampoco. Nada, que no saluda. Pero que sepáis que la mesa tiene un gran mundo interior. Algún día saldrá. Una buena mesa. Bueno. Bueno. Hoy vamos a empezar aclarando que en el vídeo anterior... Vaya, el primer vídeo. Esta que está aquí presente, ¿cómo decirlo? Se equivocó. En lo más importante, en el nombre de este nuestro canal. Nada, que todavía no había aprendido ella el nombre del canal y hoy vamos a dejarlo claro. Vamos a ver, repasemos todos juntos. Barrio Sésamo. A ver, yo dije en el vídeo anterior que este canal se llamaba Dos en una mesa. Barrio Sésamo. ¿Dos? Dos en una mesa. ¿Ah? Sobre una mesa. Pero no, ¿verdad, chicos? No, no, eso no es. Somos dos y una mesa. Y... ¡Y, señores! ¡Y! Nada, bienvenidos a nuestro canal Dos y una mesa. Ahí está. Y hoy estamos de celebración. ¿Por qué, diréis ustedes? Dios mío, ¿qué ha pasado? Porque sí, porque vamos a ver el primer vídeo y, señores, seis suscriptores. Ni cuatro, ni cinco, ni uno, ni dos. ¡Seis suscriptores! Gracias, os quiero. Os adoro. Pues eso, 6 suscriptores, 70 visualizaciones del vídeo y 8 likes. Dios mío. No sé, no ¿hasta sé. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sabía que tenía tanta familia. Bueno, quiero dar... Bueno, después ya daremos gracias, ¿vale? Cuando terminemos a alguien pues por ahí. Muchas gracias a estos 6 primeros suscriptores, de los que muchos que aparecerán. Gracias, papá. Gracias, mamá. Bueno, a ver, vamos a empezar con el avance de las secciones de hoy. Tenemos como primera sección... Contigo vi la luz. Contigo vi la luz, que vamos a hablar del Castillo de Borgoña. Y ya contaremos a qué viene esto de contigo vi la luz. Todo tiene su explicación. En la segunda sección de hoy tenemos los juegos defenestrados, con un invitado muy especial que os daremos una sorpresa. Pues eso, los juegos defenestrados son aquellos que ya no están con nosotros. Bueno, y ya sin más dilación, vamos con nuestra primera sección de hoy. La primera sección, como dijimos, es Contigo vi la luz. Los castillos de Borgoña. Castillos de Borgoña, que vienen por aquí. ¡Oh! ¡Olé! Esta es la versión que tenemos nosotros, que tenemos la versión de Alea. La versión, pues no sé si de algún tipo de aniversario o algo, pero bueno. No sé si es en la segunda edición o no estoy seguro, la verdad. La cosa que, bueno, la versión de Alea es de la que, bueno, estamos muy contentos con ella, me gusta mucho, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ¿nos puedes explicar un poco este juego? Tan bonito. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es más o menos su desarrollo? Vale, muy bien, pues cuento, pero así más o menos, ¿vale? Pues en principio, bueno, jugamos a dos, evidentemente. Como hemos dicho que este canal va a dos, pues jugamos a dos. Entonces, cada uno recibimos un tablero personal, ¿vale?
y acompañado de dos dados y de uno blanco que será comunitario. Ya os explicaré cómo va eso. Luego tiene unas fichas de mercancía que hay en el juego, que después puedes venderlas para poder conseguir dinero y demás. Y entonces recibes 3 al azar al principio y una loseta de castillo, digamos, en el tablero personal, que lo tengo por aquí para que lo veáis, que es muy bonito. El tablero personal, que por un lado normalmente... es aquí. viene una señorita, una mujer, o no sé, eso parece. Y por aquí un caballero, ¿vale? Y entonces, pues en principio eliges el tablero que tú quieras, ¿vale? El tablero personal. Bueno, se considera que es un principado, y este pues sería... este sería el príncipe, ¿vale? O princesa. O princesa. O princeso. O princese. Bueno, total. Que recibes eso, un marcador de puntos de victoria para marcar cuánto vas ganando y tal. Una moneda, la cosa está escasa, la cosa está muy pobre. Y luego de 2 a un trabajador según el que vaya primero. El que vaya primero recibe un trabajador y el que vaya segundo recibe 2 trabajadores. Los trabajadores, que son el dibujito este que hay aquí, que hay unas losetas con ese mismo dibujito, sirve para aumentar o disminuir el valor del dado en uno, en un valor, en un punto, ¿vale? Y luego, en lo que es el tablero, os viene que el juego está dividido, este no es el tablero, esta es una super ayuda que viene para cada jugador, para que lo tengáis como chuleta totalmente. Y entonces está muy bien diseñado porque con un vistazo lo ves muy claro que cómo es el desarrollo del juego. Aquí te viene, ¿vale? Acércame un poco más, a ver. Perdón. Si... aquí te viene, en esta zona de aquí arriba, esta parte de aquí abajo son las 5 fases por las que está compuesta el juego, ¿vale? 5 fases y cada una de ellas está compuesta de 5 rondas, ¿vale? Esas 5 rondas se van a ir marcando porque cada ronda va a estar identificada por una mercadería, una mercancía que se va a disponer en el tablero principal para que puedan cogerla los jugadores en el desarrollo de la partida. Luego viene aquí pues las acciones que puedes hacer en el juego, ¿vale? En el juego cada jugador, como hemos dicho, tiene 2 dados y con esos 2 dados va a hacer una acción con cada dado, ¿vale? De entre ellas pues puede elegir entre estas 4. Tiene el poder coger unas losetas, que después os diré más o menos qué es lo que es cada losetita, para poder ir completando el principado, que es todo esto que viene aquí con coloritos y con numeritos de dados y demás, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ir rellenando para completar el principado. Pues bueno, esas losetas que se van a cubrir con losetas, las podemos coger con uno de nuestros dados. Dependiendo del valor que saque ese dado, pues podremos acceder a un tipo de loseta u otra, según, porque las losetas al principio del juego se disponen en el tablero principal pues de forma aleatoria, donde toque. Si en el 1 ha tocado la verde y en amarilla, pues da igual, no siempre va a ser en el valor del dado 1 ese tipo de loseta, sino que va a ser cada uno aleatorio, ¿vale? Y entonces pues puedes pillar esas losetas y al coger las losetas del tablero principal la colocas aquí en tu tablero personal, que esta es la zona de reservas de losetas, ¿vale? Luego con el otro dado pues puedes, si ha coincidido que el color de las losetas que has cogido está libre en tu principado y además el valor del dado
coincide con alguno libre de ese mismo color, pues la puedes colocar, ¿vale? Con ese otro dado. Y así iremos rellenando todo el principado. Luego, la otra que te viene aquí, la otra posible acción que puedes hacer es vender mercancía, ¿vale? Al principio del juego hemos dicho que se reparten 3 mercancías a cada jugador, ¿no? Y tenemos aquí una zona, 2 zonas, 3 zonas de almacén de mercancía, en la cual pues solamente se pueden acumular en cada cuadradito, digamos, el mismo tipo de mercancías, ¿vale? Las mercancías también tienen valor. Claro, el valor de un dado. Pues viene un dibujito de la mercancía con el valor del dado 1, 2, 3, lo que sea. Pues solamente aquí podrás almacenar mercancías de valor 1, de valor 2 o de valor 3, pero no la puedes mezclar en el mismo almacén, ¿vale? Y luego, por último, la otra acción que puedes hacer es, pues, con el dado que te quede libre sin haber hecho otra acción, pues adquirir trabajadores. Con cada dado pues adquieres 2, ¿vale? Y como acción extra, esta quien viene aquí, ¿vale? Es el coger casillas. Sí, bueno, losetas que se ponen en el tablero principal, en la zona del centro, losetas que tienen el reverso negro, ¿vale? Y esas losetas tienen el reverso negro porque son losetas que se compra, que se adquieren con dinero, con monedas que tú tengas. Cada loseta vale 2 monedas, ¿vale? Y entonces ahí el dinero es muy importante porque te va a permitir elegir la loseta que tú quieras, ya no va a depender del azar de los dados. Entonces es una acción extra que es fuera parte totalmente de los 2 dados. Puedes hacer 3 acciones si tienes las 2 monedas que requiere para poder hacerlo, ¿vale? Y luego tenemos por aquí pues lo que son todos los tipos de losetas que podemos ir adquiriendo para ir rellenando nuestro principal, ¿vale? Aquí tenemos lo que son, a ver, este por aquí eran monasterios, que se me olvida, que yo confundo ya iglesias, abadías y monasterios. Los monasterios, que son los amarillos, ¿vale? Y cada uno de ellos pues te va a dar unos beneficios, y eso pues en el mismo manual pues te va indicando con el numerito que viene debajo en cada losetita de estas amarillas, te va a indicar qué beneficio te va a dar, ¿vale? Los monasterios normalmente son siempre puntos al final de la partida. Son criterios para tener puntos al final de la partida. Sí, pero también más cosillas. Luego tenemos las losetas que son aquí con azules, que son barcos, ¿vale? Esas losetas te va a facilitar que puedas coger todas las mercancías que haya en una de las zonas del tablero principal con los valores de los dados. Pues ahí vamos a ir acumulando mercancía a lo largo de las fases. Cada fase iremos llenando toda bueno, el tablero. No, bueno, sí, pero las mercancías se quedan ahí a la siguiente fase. Vas rellenando por cada ronda, vas pasando una adentro de, digamos, la zona del tablero principal. Bueno, pues no me enrollo, que con el barco azul las vas cogiendo de una zona, las que tú puedas ir almacenando en tu reserva, que tengan el mismo valor de las que tú vas poniendo ahí. Si no son del mismo valor, pues las tendrás que dejar, pero coges solamente las que son compatibles con las que tienes almacenadas. Luego el castillo verde, que está súper bien porque te da un turno extra, te da como si fuera otro dado más, y además con el valor que te dé la gana, puedes cogerlo, hacer lo que quieras. Luego están las grises, que son las minas que al final de cada turno. Sí, al final de cada turno pues te dan una moneda. No, al final de cada turno no, es al final de cada fase. Sí, es al final de cada fase, no de cada turno. De cada... No de cada ronda, es de cada fase. Te da una moneda. Luego están las verdecitos claros, que son el ganado. El ganado pues te va a dar puntos de victoria según el número de animalitos que tenga cada loseta, ¿vale? Entonces, si aquí, como veis, está puesto por zonas, por colores, ¿vale? Pues si en esta zona
vas poniendo animales del mismo tipo, pues si tenías aquí dos cerditos pues, y aquí vas a tener tres, pues en la que pones la segunda loseta, pues en vez de tres puntos pues, vas a conseguir cinco, porque se suman, ¿vale? Si son distintos tipos de ganado, no. Y luego tenemos lo que son los edificios, ¿vale? Los edificios nos van a ir dando también muchas ventajas. A ver, este por aquí es la carpintería y lo que cuando tú lo colocas en tu tablero, pues entonces lo que hace es que puedes coger otra loseta adicional de edificio, ¿vale? De tu reserva. Perdón, una loseta de edificio del tablero a tu reserva, ¿vale? A la reservita de las losetas, que antes de colocarla en tu principado las tienes que ir poniendo aquí, teniendo en cuenta que nada más que puedes tener tres, ¿vale? Luego, esta otra, pues es la del mercado, que al ponerla en tu principado, pues puedes coger y una loseta de ganado o de barco que haya en el tablero principal, puedes ponerlo en tu reserva de tu tablero personal. Este de aquí era la iglesia y entonces pues puedes coger, viene aquí por colores muy bien identificados, gris, verde oscuro y amarillo, que gris son las losetas de mina, verde son las losetas de castillo y amarillo eran las losetas de iglesia, monasterio, perdón. ¿Vale? Y las puedes coger y mandarlas a tu reserva. Y luego tenemos el ayuntamiento. Al ayuntamiento, que es coger una loseta de tu reserva de cualquier color y ponerla directamente ya en tu principado, ¿vale? Que es lo guay, que vas tú ahí rellenando tu pueblecito, tu principado. Luego este otro es el banco, que te da dos monedas cuando colocas esta loseta en tu tablero. Luego este es la pensión, que te da cuatro trabajadores cuando colocas la loseta en tu tablero personal. Esta es la atalaya, que te da cuatro puntos de victoria directamente. Y esta es la tienda, en la cual cuando tú colocas esta loseta en tu principado te va a permitir vender un tipo de mercancía, ¿vale? Y consigues pues una moneda, ¿no era? Una y moneda. Dos puntos por cada mercancía que vendes, pero en total de monedas nada más que una, ¿eh? Ojo. Y luego en el tablero principal pues os viene una zona abajo a la derecha en el que os dan una bonificación si eres el primer jugador que va a cubrir una zona de un color completo, ¿vale? Si yo soy la primera que termino los verdes claritos, pues yo me llevo esa bonificación. El primero que se lo lleva se lleva 5 puntos y el segundo se lleva 2 puntos, ¿vale? Pues así con todos los colores. Entonces, ya pues más o menos la mecánica ya está explicada. Bastante bien extendida. Y ya pues bueno, la estética. Yo sé que hay mucha gente que se mete mucho con este juego, de que es muy feo, de que no sé qué. Sé que hay otras ediciones que sí que es verdad, que es muy feo. Pero este, el que tenemos aquí en casa, pues mira, yo lo veo bonito. Yo, esto de que tenga así todo imitando que fuera brilli brilli, en doradito, así, monísimo. No sé, a mí me parece que está pues muy adecuado a el diseño, a la, bueno, a la época que más o menos quieres representar, que pone que es el siglo XV, la Bajada Media. Y los materiales pues son muy buenos, son un cartón gordo, bueno, duro. Los dados también son buenos, no son unos dados vulgares y tontitos. Lo único chungui es esto. Mira, es una cartulina. Esto no es un cartón. Pero claro, si esto llega a ser lo de un cartón más duro, pues tenía que ser la caja, pues como... Como la de Uwe Rosenberg. 10 centímetros más grande. Bueno, yo solo comentar que no le hemos dicho que este juego es de Stefan Feld, ¿vale? Es un Eurogame, que tampoco lo habíamos dicho, perdón, bastante, vamos a decir,
de dificultad media baja, no lo habíamos comentado. En cuanto a la estética, pues a ver. De 2 a 4 jugadores. Como ella ha dicho, a mí me gusta. Es bonito, es un juego colorido, como habéis visto algunas cositas y. Es muy colorido. Lo único que podía achacarle, aparte de los tableros que, bueno, que son finitos, pero que tampoco me disgusta, es quizás que las losetas tienen unos dibujos muy pequeños. Sí. Para la gente que no vea bien, necesita una lupa quizás, para ver el numerito de abajo de los monasterios. Pero no sé. Yo que llevo aquí en estos pedazos de gafas, aún todavía lo veo. Así que, no sé, compras una lupa. O un microscopio. Bueno. A ver, yo la opinión que tengo es que, a ver, es un Eurogame que no es duro, como has dicho, pero es largo, ¿vale? Para la gente que empiece, pues que sepa que es larguito, que te lleva tus 2 horitas, ¿vale? Si no más, sobre todo al principio, ¿vale? Y que, bueno, que al principio, si tú a lo que jugabas antes era juegos sencillitos, juegos file, juegos de abstracto, que no tiene mucha regla, que no hay mucho componente, que no hay un tablero muy grande ni con muchas cositas, pues dar un saltito aquí a lo mejor te cuesta un poquito. De hecho, este juego me lo regaló él en mi cumpleaños de hace ya unos pocos de años y lo odiaba. No me gustó nada. Porque yo estaba acostumbrada a mis abstractos, yo estaba acostumbrada a mis cositas sencillas y me viene con esto. De verdad, ¿qué hago yo con esto? Pero viste la luz. ¿Lo tiro? No. Pero también estuvimos ahí con el Stone Age. También es un Eurogame muy sencillito, pero el Stone Age tiene muchos trabajadores, tiene mucha colocación de trabajadores, porque hay unos pocos de muchachos ahí, de Mingungi, que coge y coloca en sitios para hacer cosas. Aquí, como nada más que hay 2 dados, ¿vale? Nada más que puedes hacer 2 cosas. No te tiene que calentar mucho la cabeza en decidir dónde lo voy a colocar y que no me perjudique, ¿vale? Entonces, para mí, este fue el que hizo que me abriera a un mundo de luz y de color de los Eurogames. Me abrió un paraíso total en el que estoy totalmente enganchada y ya mi máxima ilusión, que era jugar un juego abstracto, lo tengo ya totalmente abandonado. Yo no, yo quiero Eurogame, me corre por las venas los Eurogame. Esto ya es una droga dura, porque pesa mucho. Vaya día en el que se los regalé, porque ya desde entonces pierdo siempre, o pierdo muchas veces al menos. Es verdad. Bueno, que otras cosas buenas de este juego, pues que como habéis visto, tiene un tablerito en el que te viene todo resumido y eso es súper bueno para la gente que no está acostumbrada a tener tantas cositas que tener en cuenta durante el juego, ¿no? Y luego que los dados, estos, cuando tú los colocas, pues te introduce también en el mundo maravilloso de los combos. Porque tú vas eligiendo una acción, pero es que esa acción no solamente te da un beneficio, además puedes coger otras losetas, con esas otras losetas puedes obtener monedas, que puedes comprar otras losetas de las del centro, y entonces vas ahí obteniendo beneficios ahí, y te vas dando la sensación de que vas haciendo muchas cosas. Uh-huh. Aunque pierdas miserablemente al principio, poco, pues ya llega un momento que da igual que pierdas, que no, pero como vas construyendo tu ciudad, tu principado, y tú vas haciendo tus cositas de poner tus puentes, bueno, tu barquito, tus monasterios, tus iglesias, tu ganado, tu esto, vas haciendo de todo un poquito y te queda una sensación de haber hecho algo en el juego, de no frustrarte de que, uy, he perdido y no he podido conseguir nada, ¿sabes?
A mí me gustó mucho. Y lo malo, pues que no hay horas en el día para poder jugar tranquilamente al Borgoña, porque por muchas horas que te lleves jugando, se te hace corto. Puedes llevar 2 y 3 horas que se te hace como si fuera media hora. Y te falta horas en el día para hacerlo. Pues nada, pues básicamente pues me ha quitado casi todo lo que iba a decir. Lo malo es lo mismo que ya he dicho, que el juego son, quiera o no quiera, son 2 horitas. Y bueno, tienes que tener 2 horas libres. A ver, se pasan como si fuera un ratito, porque el juego es francamente divertido, pero sus 2 horitas la tiene. Después, lo bueno, pues lo que ha dicho también ella, esa sensación de desarrollo, esa sensación de hacer muchas cosas en estas 2 horitas, que es muy sencillo también de explicar, tanto de explicar como de jugar. Y lo único que quizá no ha comentado ella es que el juego es muy rejugable, porque además esta versión en particular trae varias mini expansiones y trae varias formas de juego y bueno, la verdad es que está muy bien. Es un juego que aun teniendo el tiempo que tiene con nosotros todavía pues me gusta y me gustaría sacarlo un poquito más. Ya digo, deberíamos de tener esas 2 horitas todos los días para San Borgoña. Bueno, pues con esto ya dejamos de hablar del Borgoña. A ultranza el Borgoña, totalmente. Pues nada, me lo llevo. Bueno, pues seguimos con nuestra segunda sección de hoy de los juegos desfenestrados, en el que vamos a presentar a un invitado, Javi. ¿Puedes llamar a nuestro invitado especial? Pues un momentito. ¡Ay! En este segundo programa hemos traído a nuestro primer invitado de nuestro programa, a una persona que la hemos traído de tierras muy lejanas. ¿Qué pasa? Nos acompaña hoy para hablar de aquellos juegos que han salido tristemente desfenestraditos de nuestra ludoteca, para que nos explique el por qué, que nos cuente el meollo, la cuestión de por qué han salido disparados por la ventana de nuestra casa. Apellido Peluca, de nombre el tío de la, con todos ustedes, el tío de la peluca. Paz, hermano. Es el lado oscuro de nuestro canal. Él lo ve todo negro. Y por tanto no le cuesta trabajo de decir las cosas chungas de los juegos. Soy tu padre. Empezamos con el primer juego de fenestradito, que no es otro que el Pret-a-Porter. ¿Qué nos cuentas, tío de la peluca? A ver qué pasa. El Pret-a-Porter, pues, es un juego económico, un juego de colocación de trabajadores que pretende imitar un poco lo que sería el negocio de la moda y todas esas cosas. Pero no sé, un juego demasiado dirigido en el que básicamente tienes que estar haciendo siempre lo mismo, comprando hilos, comprando modelitos, y no te da tiempo de hacer más nada. Tiene un montón de cartitas y un montón de cosas que podrían ser interesantes, pero que el juego, pues a lo mejor el tema está bastante bien integrado, a lo mejor, pero se ve poca evolución en el juego. El juego, lo hemos jugado unas pocas de veces y el juego, para tirarlo por la ventana. Estás muy encorsetado, estás nada más que puedes hacer ahí, pero no te da tiempo a hacer otras cositas para tener más combo, más... Yo qué sé, es que como no te dediques a los desfiles y a comprar hilo, es que caos total, te vas a la mierda. Te vas fatal, vamos, que pero pierdes no, seguro. Fatal. Nuestro segundo juego de fenestradito fue el Sherlock Holmes Detective Asesor.
¿Qué nos cuenta, tío de la peluca? A ver, un juego de deducción, un juego que en principio promete porque tú dices que eso está interesante, eso tiene su cosilla, eso... A ver, es más narrativo que otra cosa. Es un juego en el que en realidad no tienes que hacer nada más que leer un libro. En el juego se trata de tener que encontrar el asesino de un caso antes de que lo encuentre Sherlock Holmes. Pero eso, chavales, es imposible. Es imposible. Tiene una serie de pistas, una serie de cosas, pero ni por esa. Eso te dejan como en un mapa de Londres y tú tienes que investigar por tu cuenta y tienes que buscar en el libro y tienes que... Es muy aburrido. Muy aburrido y con una sensación de que es muy difícil y que no lo va a conseguir nunca. No tiene una forma dinámica, ni tiene una forma así entretenida de hacerlo. No sé, es un juego que te deja ahí en medio, ahí a tu bola. Ahí además, para colmo, el trasfondo del asesinato. Tiene que haber un asesinato, no puede ser que hayan robado un chupachú. No, tiene que ser un asesinato. Y claro, las cosas de asesinato y eso, pues como que no dan buen rollo. Así que Sherlock Holmes, detective asesor. Sí, por la ventana. Además, yo soy de la opinión que seré muy radical. ¿Qué quieres que te diga? Que cuando quiero jugar a un juego de mesa, quiero jugar a un juego de mesa. No quiero tener que ponerme a leer un libro. Si quiero leer un libro, o cojo un libro y me pongo a leer. Pero soy yo muy floja para leer en un juego de mesa. Ni las instrucciones. No, no. Vemos los canales de nuestros compis que nos enseñen a jugar. Bueno, y el siguiente juego es el Virus. Ay, el Virus. Ya, nada más que con el nombre os damos pista de por qué ha salido. A ver, el Virus es un filler, el típico, un poco más party que otra cosa, en el que juegas ahí con tus colegas y tal, pero para dos jugadores es que no funciona. Para dos jugadores que no funciona. No es divertido, las ilustraciones son pachangueras, y el tema ese del Virus y con todo lo que ha pasado... No divierte, no divierte. ¡A la ventana! Es un chiquitito, te va a tirar la gente, pero bueno. El siguiente es el Colt Express. ¡Ay, el Colt Express! Ese juego prometía, ese juego prometía. Era porque ese juego lo tenía todo. A ver, el juego básicamente es un juego de, ¿cómo se dice? De preparación de acciones, ¿vale? Tú preparas tus cartitas con las acciones y según van saliendo las distintas acciones, pues los muñequitos van haciendo cosas. Y bueno, la idea estaba guay. Y también está guay que el juego tenía su trenecito, oh, así, con su maquinita, con sus ilustraciones todas en modo cómic, así, qué chulo, de vaquero. Muy bonito todo, muy bonito. Iba montando tú el muñequito tuyo por los vagones de tren, para tu gracioso. Precioso. Pero su adaptación a dos jugadores, cada uno llevaba dos personajes a la vez y tenía que meter las acciones de los dos personajes y eso no funcionaba. Eso era un caos, tú no podías pensar nada, no podías montar ninguna estrategia ni nada. El juego era un completo... Nada, era todo totalmente aleatorio. Esto ni era juego, ni era nada, no te divertías, no sabías lo que estaba haciendo y nada de nada. Así que el juego... ¡A la ventana! Luego tenemos uno que era, ya veis, un abstracto totalmente, el Jeans. El Jin, a ver, el Jin era un juego de los que a ella le gusta. Era un abstracto, era una cosa como el ajedrez, una cosa así. Pero tiene un problema y es que era muy feo. Es que el juego tenía unos colores ahí en grises. A ver, los materiales estaban muy bien, muy buena calidad. Todo tenía ahí su vaquerita y el tablero estaba muy bien, muy bonito en el sentido de que estaba todo muy bien hecho. Pero el juego era, aparte de feo, soso. El juego era soso, el juego muy buenas críticas, pero el juego aquí no funcionó porque era un poco feo, por no decir mucho, y un poco soso. Así que... ¡A la ventana! Luego tenemos el número 6, las leyendas de Andor. ¡Ay, las leyendas de Andor! Las leyendas de Fernandor.
De este juego esperábamos otra cosa, esperábamos ir como hacer un crawler, y el juego en verdad, pues no era lo que se veía. El juego era más bien una especie de puzzle en el que se iban moviendo los enemigos a la vez que nosotros, y descubrimos que para poder matar a los enemigos teníamos que ir dos a la vez, e íbamos los dos personajes a los lados, pom, detrás de los monstruos. No, y siempre igual, y no era divertida. Aparte de que los monstruos tenían un aspecto muy feo, muy bicho. Y aquí eso pues no va, a ella no le gustan los bichitos ni las cosas esas, así que este juego no cuajó tampoco. Y ¡a la ventana! Y como último juego ya defenestrado, el Unmatched Volumen 1. El Unmatched es otro juego que tampoco. A ver, este juego se basa básicamente en un enfrentamiento de uno con otro, unos personajes con otros, y un tablerito en el que más o menos pues te ibas persiguiendo unos a otros, pero vaya, el juego era eso. El juego era perseguirse uno a otro en un tablero chiquitito. Después llegábamos, que te quito punto, que tú me quitas a mí, que tú para acá, que tú para allá, y siempre igual. Y los personajes muy desequilibrados. Y además, como cogieras Medusa, ya había ganado. Además, la estética, yo que sé, Alicia en el País de las Maravillas con un pedazo de espada. Eso no es de buen rollo. Eso no. Eso se va también. A la ventana. Bueno, tío de la peluca, me ha gustado mucho tenerte aquí, pero te vamos a tener que despedir porque cada vez que viene hay un mal rollo horroroso. Así que dile a Abby que vuelva, por favor. Y nosotros aprovechamos este momento para darle las gracias a otro canal que idolatramos, que somos fans desde hace mucho tiempo, antes de hacer nuestro canal evidentemente, y que nos ha apoyado, que no es otro que Me Cuento 20, con Rafa Presco. Muchísimas gracias, te queremos, te idolatramos. Gracias, Rafa, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Y nada, pues ya nos vamos a despedir. Pues sí, yo creo que ya va siendo hora. Sí, y bueno, deciros que en principio pues vamos a seguir emitiendo nuestros vídeos toda la semanita, que los publicaremos los martes o los miércoles, depende de lo que nos dé tiempo de ir editando, ¿no? Aquí el informático. Y nada, que si queréis seguir viéndonos y demás, pues ya sabéis, ya hoy sí os lo voy a decir, que nos habéis cogido un poquito de cariño, pues venga, voy a decirlo, venga. Le dais a la campanita, le pulsáis los pulgares arriba, los likes, y os suscribís al canal para que sigamos por aquí y que nos veáis durante mucho tiempo. Y si no nos queréis, pues ya sabéis, pues irse. Ea, hasta la próxima a todos. Adiós.